¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Esto es School Geek. Bueno, chicos, en esta ocasión voy a hablar sobre la secuela de Pantera Negra, que es Black Panther Wakanda Forever. Esta película es una secuela bastante digna de la antecesora, bastante digna de Pantera Negra. Un gran tributo al actor Chadwick Boseman, que pues tristemente pues, se nos fue en el 2020. Pero pues esta película la verdad le hace una buena honor a su memoria. Esta película dura 2 horas con 41 minutos. La verdad, tengo entendido que hay una versión de 4 horas, que esa estaría más cabrón, pero pues bueno, la verdad creo que no habría ningún problema. La película me gustó bastante, la música es algo genial, la ambientación me gustó bastante, obviamente toda la zona de Wakanda, todo eso, los bailes, las tradiciones, es algo genial. Y la verdad pues sí, en algún momento se siente un poquito lenta, pero otro ya después ya como que agarra todo su ritmo. Y creo que en lo personal es una de las mejores películas que han hecho de esta fase de Marvel. Bueno chicos, en esta secuela directa nos presentan a dos nuevos personajes que son Namor y la sucesora de Tony Stark, Riri Williams. Que pues la verdad, pues está para los personajes, digo, me gustó mucho el personaje de Namor interpretado por Tenoch Huerta, me gustó bastante, me gustó su actuación. Sí le cambiaron el origen que en los cómics, pero pues bueno, fue un origen bastante padre. La explicación del por qué le dicen Namor fue algo padre, porque sí, de hecho, no está tan mal. De hecho, la actuación de Tenoch fue algo increíble, fue algo bastante representativo aquí en México. Y pues sí, sí se emociona ver a un mexicano representándonos de una buena manera en las películas de Marvel. El personaje de Riri Williams, interpretado por Dominic Thorne, me gustó esa introducción, me gustó cómo es el personaje en sí, pero el diseño de los trajes no es algo que me gustó bastante. O sea, el diseño de los trajes, bueno, el traje de la pelea final es algo que no me gustó mucho. Lo vi demasiado computarizado, como que bastante falsito por ahí se podría decir, o sea, bastante mal. Yo lo hubiera considerado un mejor traje como en la primera de Iron Man, pero pues bueno, creo que ese tipo de explotación para el CGI en las películas de Marvel se está notando cada vez más. Bueno, en esta entrega, como sabrán, pues bueno, le hacen su funeral al rey T'Challa y pues la sucesora de Pantera Negra es su hermana Shuri. Cómo ella tomó el manto de Pantera Negra es algo que explican de una manera bastante padre en la película. La película en verdad es algo genial y diferente a toda la fase 4 porque esta película no contiene chistes cada 5 minutos. Sí tiene su humor, pero es más, se enfoca más en la emoción que es la tristeza, en la aceptación, todo ese tipo de sentimientos es en lo que se maneja más bien esta película. Y eso es por eso que esta película pues sí tiene su gran éxito. La verdad no sabemos mucho qué nos puede esperar más adelante en el futuro sobre la Pantera Negra, pero bueno, les puedo comentar que en la escena post-crédito nos dan una sorpresa bastante increíble, bastante padre, que pues eso obviamente sí va a tener repercusiones para más adelante, ya sea tal vez Secret Wars, podría ser, pero no lo sabemos aún, pero pues bueno, obviamente muchos van a esperar la escena post-créditos. No tarda tanto, pero pues bueno, igual les informo si no lo han visto, solamente hay una escena post-créditos. No voy a decir mucho de esta película, no voy a decir muchos detalles, porque pues obviamente se acaba de estrenar, tal vez muchos ya la vieron obviamente, porque los cines estaban repletos, los cines estaban completamente llenos durante el primer fin de semana de la película, y es genial ver eso, es genial. Porque de igual manera, cómo nos introducen al amor, a todo su reino bajo el agua, es algo genial. El cómo le dicen Kukulkan, también es algo genial. La pelea entre Pantera Negra y este Namor también es algo increíble. De hecho sí, como les dije, hay algunas escenas que sí están un poquito lentas, un poquito medio aburridas, pero bueno, de ahí en adelante, pum, o sea, toda la película se vuelve bastante entretenida y emotiva. Bueno, como dije anteriormente, que el diseño de Iron Man no estaba muy bien hecho por el CGI. Igual en algunas tomas también se ve un poquito bastante mal el CGI. No estoy diciendo que en toda la película, como en otros casos o en otras series, pero prácticamente, pues sí, sí les falló un poquito más ahí el CGI en la realización de la película. La verdad, creo que si hubieran hecho un poquito mal la película, también hubieran mejorado tal vez un poquito más el CGI. Pero bueno, eso ya se verá más adelante en los proyectos más grandes que van a ser Secret Wars ahorita. Ahorita pueden ser las 12 nuevas entregas de los Vengadores. O incluso, pues, esperar a ver cómo hacen el CGI en Ant-Man en Quantumania, con la introducción de Kang el Conquistador. Bueno chicos, ya para no hacer el video tan largo y no decir mucho sobre esta película para los que no la han visto, pues bueno, la verdad pues ya esta película sí la recomiendo bastante, sí es una de las mejores películas que ha sacado Marvel en la fase 4 y ya con esto termina prácticamente en esta fase. Ahorita nada más esperar Ant-Man,
Secret War más adelante, la serie de Secret Invasion también. Entonces, pues yo, este es un buen cierre para la fase 4. Es de lo mejorcito, mejorcito de Marvel. Y pues yo le doy un 8.5 a la película. Yo a esta película le doy un 8.5, final ya con... con lo bueno y lo malo que ha tenido la película, con el buen CGI, con el mal CGI, la historia, la trama, las actuaciones, más que nada. La música sí me gustó bastante, la música sí es algo que tiene un buen fondo para todo el ambiente, es algo genial. Entonces, de igual manera, yo también por eso le doy esta calificación final. Si ustedes ya vieron la película y me quieren decir qué les pareció, me lo pueden decir aquí abajo en la caja de comentarios. Me pueden decir si les gustó, si no les gustó, qué les pareció el personaje de Tenoch Huerta con este enamor, Riri Williams con esta Ironheart. La verdad, pues sí, me gustaría saber un poquito más de su opinión. Así que pues yo con esto terminaré este video. Ustedes, chicos, ya conocen mis redes sociales, son Facebook, Instagram y TikTok. Igual no olviden activar la campanita para nuevas notificaciones. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Así que pues bueno, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado. Apóyenme con su like para seguir creciendo en YouTube. Suscríbanse y pues nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego, chicos.